Señoras y señores, la formación ya está completa. Tito Hernández, Diego Barrios y José Hernández hacen ingreso al campo de juego para dar el puntapié inicial a Fanáticos del Demo, el programa de los que saben, con el gentil auspicio de PSWOW, desde hace 10 años vinculados con el deporte y la pasión de los linarenses. Somos PSWOW, líderes en tecnología, artículos para tu teléfono, computación y mundo gamer. Conoce nuestras 5 sucursales en Linares y nuestras nuevas tiendas en San Javier. Además, ingresa a nuestras redes sociales y conoce nuestro recargado catálogo virtual con miles de productos que tenemos para ti. Recargado como el Depo, somos PSWOW. Radio Taxis Universo. Hacemos traslado de pasajeros dentro y fuera de la ciudad de Linares. Servicio de cargos, reserva de móviles y servicio despertador. Puedes llamarnos a los números 21 17 18 o 22 09 06. Escríbenos al WhatsApp más 569 5410 0493. Atendemos las 24 horas del día. Radio Taxis Universo. Muy buenas noches, fanáticos. Muy buenas noches, fanáticas. Como bien saben, este domingo de local, Linares ganó, goleó y gustó. Un rotundo 3-0 frente Real San Joaquín. Se logró algo histórico. Nunca se le había hecho un gol a Real San Joaquín en el Tucapel. Ellos tampoco nunca nos han ganado y seguimos invicto con aquello. Quiero contarles que todas las miradas a nivel nacional se las está llevando nuestro querido técnico Rodrigo Calule Meléndez. Y cómo no, si en 10 partidos que ha jugado, sumando Copa Chile y también el Campeonato Segunda División, ha logrado 5 triunfos, solo 3 derrotas y 2 empates. Es grandes números que nos está dejando aquí Calule Meléndez y que nos está llenando de energía y de optimismo. Pero como él tiene una frase que a mí me ha gustado mucho, llena de humildad, que es paso a paso. Vamos a comenzar desde lleno con lo que nos gusta más, que es analizar el fútbol. Y vamos a preguntarle a Tito Hernández qué pasó ayer a las 17:30 horas en el estadio Tucapel Bustamante Lastra. Asistieron 1.567 personas. El juez de la contienda fue don Carlos Carvajal, secundados por la primera asistente Yasna Moreno, segundo asistente Cristóbal Berríos y cuarto árbitro don Oscar Ávila. Deportes Linares salió al campo de juego con Gustavo Merino en el arco, Fran Schultz en una posición distinta a la que le hemos visto de lateral derecho, Flavio Roja, Alexander Pastene y Axel Cortés. Diego González en el primer frontón de este sistema nuevo que ha implantado Calule. Por la derecha Oyarzo, por la izquierda Maximiliano Cerato y más arriba Felipe Escobar. En punta Neto, Diego Vallejo con Sebastián Peñalosa, aunque siempre se nos informaba que parecía un 4-3-3, pero para mí siempre fue un 4-4-2. Director técnico, nuestro regalón, don Rodrigo Calule Meléndez. 1.567 personas, dije, entraron ayer al fiscal. Tal vez, aquí entremos en un detalle, me parece que terminar a las 7:30 de la tarde un partido cuando el día lunes es de amplio trabajo, a mí me parece que fue un error. O Linares juega a las 12 o juega a las 3:30, no sé. Pero tan tarde bajó el público. El público venía casi 2.000 y tantas. ¿Nos conformamos con pocas o qué? Yo diría que en el primer tiempo, hasta los 15 minutos, el partido fue tremendamente malo. ¿Por qué fue malo? Porque el equipo de Real San Joaquín que dirige Jaime Lizama es un equipo ágil, es un equipo joven, no es un equipo muy, muy mayor. Por lo tanto, las marcas eran 2-1. Permanentemente tenían una habilidad para correr, pero no pudimos ver en 15 minutos talento para jugar. Linares buscó por todos lados. En los primeros 15 minutos no pasó absolutamente nada. Los intentos de Linares fueron nada más que intentos. Por allá, por acá, por todos lados, pero siempre ganaba al final la marca del cuadro de Real San Joaquín. Nos daba miedo, porque siempre que viene San Joaquín terminamos 0-0. Y nosotros decíamos, no vaya a ser esto una posibilidad más. Una vez fuimos campeones en un torneo
vino San Joaquín y empatamos a cero. Pero por allá por los 17 empezó a cambiar la cosa. Una pelota al pecho que baja Vallejo para darse la media vuelta y de atrás Muñoz lo empuja, claramente visible para en cualquier lugar del campo de juego es penal. Y allí el señor Carvajal no cobra absolutamente nada, ni falta ni nada. Algo reclamó Linares, pero no pasó nada. Al único que se le puso amarilla fue a Muñoz nomás por aquel empujón que consideró leve, pero no cobró falta, lo más extraño de la jugada. Yo diría, en esos, hasta ese minuto, Linares tenía individualidades buenas. Jugaba lindo individualmente, pero asociado, muy feas. No tenía asociación de ideas Linares en esos primeros 15 minutos. De los 17 comienza a exportar. En los 22, tiro libre Cherato, u Ollarzo cualquiera, Silvio Cherato alto arriba, voló Reyes y con un manotazo salvó el arco. Me da la impresión que es la primera jugada clara de gol. La primera. Estoy anotando minuto a minuto en los 22. En los 24, una falta de Vallejo, no, solo balón, y que alarde de Pizarro al piso se daba vuelta una y otra vez, y empezamos a ver el show de todos los que vienen acá, porque ya Linares, ganando varios partidos, ha empezado, no voy a decir asustar, pero sí le han empezado a respetar, y vemos los shows que los argentinos nos dieron en la Copa América, y que aquí en Chile se aprende rápido. Si falta que hablemos de Che nomás acá, pero se aprende rápido. Allí Pizarro al piso, no costaba mucho pararlo. Se reclama amarilla para Pastene de los 24. A Linares le pusieron de las 6 tarjetas totales, 2 por reclamo. Y eso es peligroso porque estamos muy arriba en castigos de amarillas o rojas por esta situación de reclamar más que por golpear. Linares no es un equipo sucio. Salvo en algunas ocasiones que recordamos que el lateral derecho salía a medio campo a faulear o también el central. Fíjate que en los 27, arranque de Peñalosa, elude a un hombre con mucha facilidad cuando ya se acercaba al primer pórtico, arco norte. Maulet lo sujeta muy claro, muy claro. Sujeta su brazo, lo da vuelta y después se arma una tole-tole tremenda. Y el juez Carvajal tampoco dijo nada. Yo me pregunto, ¿los jueces viajarán en los buses de los jugadores cuando vienen de Santiago? Yo no lo sé. No sé en qué viajan. Pero aquí había una falta clara, que Peñalosa no pudo hacer lo que sucedió, porque allí fue penal clarito de Maulén, pero no lo cobró. Y tras cartón amarilla a Pipe Escobar. ¿Qué hizo Pipe Escobar? Reclamó. Amarilla Díaz también, por reclamar, por introducirse un poco en el alegato. Linares reclamaba, del 17 en adelante comenzó a reclamarle a Carvajal, pero no pasó, salió perjudicado a Linares. Tantas amarillas para un equipo limpio, a uno le cuesta explicarlo. Y en los 36 aparece la jugada que es inolvidable. Ollarzo por la derecha recibe, se va con su pie en la izquierda dominando, se la toca corto a Cherato de taco, con pierna derecha le devuelve el balón y con espacio abierto saca un zurdazo bajo, lo pega de un pique en el piso, vence inobjetablemente a Reyes. Creo que el gol es para no olvidarlo. ¿Por qué razón? Porque todos queremos mucho a Ollarzo y anotaba su primer gol en el año. El año pasado anotó 4, este año no le salían, es el gritador, el creador, el que siempre conduce, el que busca el espacio abierto, pero aquí el espacio lo buscó para anotar la cifra. Tenía que sumarse gente de medio campo para ayudar arriba. No había otra fórmula y el golazo de Ollarzo es realmente inolvidable. Creo que venció a Reyes con un zurdazo impresionante. Los 36 recién rompe un cerco defensivo muy bien urdido. Después en los 46 una amarilla Cortés. Linares tantas amarillas y uno no logra entender. Y a mí me parece, no sé si será, como soy fanático del Depor, que sea un poquito fanático de los jugadores también. Pero yo digo, 4 amarillas a Linares, jugando Linares con la tenencia de balón, es el que daba, el que quería jugar fútbol. El cuadro San Joaquín solo quería salvar su imagen.
no pudo el primer tiempo, se fueron al descanso 1-0, ganando el equipo linarense con una jugada talentosa de Luis Oyarzo. Bueno, lo que se están sumando en estos momentos, quiero contarles que estamos analizando el primer tiempo del partido jugado este domingo acá en Tucapel, Bustamante Lastra contra Real San Joaquín. Diego, obviamente te voy a ceder para que des tu análisis, pero también voy a agregar algunas preguntas para que entre medio de tu análisis me dirijas un poco. Me llamó la atención los primeros 10 minutos lo que le costó acomodarse a Cortés jugando con pierna cambiada de lateral izquierdo. Quiero contarte que vi a Linares muy desordenado los primeros 15 minutos. Vallejo bajaba mucho, mucho a buscar pelotas y se perdía un poco la ofensiva. Esto es una de las cosas que me gustaría que me aclararas, Diego, en tu análisis. Buenas noches. Hola, José. Hola, Tito. Hola, hola. Hola a todos los auditores. Feliz por el triunfo. Como tú decís, José, le costó bastante a Linares imponerse a Real San Joaquín. Fue un equipo que lo apretó en todos los sectores de la cancha y Linares no pudo hacer fútbol. Y puede ser por el cambio de estrategia que le ha dado Calule, que coloca un rombo, pero con dos extremos que apoyen a los delanteros. Si bien pierde un poco de control, sí, en la idea de él gana en profundidad. Vimos muchas veces en el primer tiempo llegar a Peñalosa por el costado. Oyarzo, si bien no es un hombre que desborda mucho, sí constantemente se enganchaba y trataba de hacer la personal hacia el interior. Y eso le costó mucho a Linares porque al no tener esos hombres que teníamos acostumbrados a ver, que era Oyarzo, jugando un poco más atrás, Droguetti y Zúñiga, o Fabián González y Zúñiga, le costó imponerse al mediocampo de Real San Joaquín, un equipo que igual tenía jugadores que eran buenos para la pelota, jugaban muy bien al pie, tocaban rápido, y desencajó un poco a Linares. Luego el partido se fue, el equipo de Real San Joaquín lo llevó al extremo de no querer jugar, ahí lamentablemente el árbitro no impuso autoridad, jugadores, prácticamente los jugadores de San Joaquín cobraban la jugada, pero prefiero no hablar del arbitraje, sí, porque pero sí, es un conjunto que ya lo conocemos, que juega al límite del fair play, al límite de la legalidad, se podría decir, y está muy compleja la situación de Linares hasta que aparece esa genialidad de Oyarzo. Vio el espacio, empezó a acuñar defensas. La devolución de Cerato es maravillosa. Maravillosa, es de esas devoluciones que de esas jugadoras, solamente jugadores de la clase de Cerato pueden hacer esa devolución. Y le queda justo a Oyarzo y le pega bien esquinado al lado derecho del arquero y gracias a ese gol, Linares pudo finalmente empezar a controlar el partido, bueno, cerrando el primer tiempo, y obligó a San Joaquín un poco a salir. Y yo creo que esos fueron los principales problemas. Cortés no... Habíamos preguntado, a mí me gustó bastante el partido de Cortés. No recuerdo los primeros 10 minutos, sí, pero me gustó bastante. Yo creo que para mí Cortés debería ser el lateral titular. Es un jugador que muy pocas veces se ve superado. Tiene más dinámica. Claro que Linares gana otras cosas con Cordero, pero tiene esa dinámica, ese ida y vuelta que ya lamentablemente no lo tiene Cordero, pero Cortés es un buen jugador y yo creo que debería estar en la camiseta titular. Sí, Diego, Tito.
¿Vamos al segundo tiempo? No, algo que me gustaría que conversáramos. Yo sentí, bueno, a diferencia de Diego, que Cortés los primeros 10 minutos no estaba cómodo en el lugar, estaba jugando con pierna cambiada, que eso se lo he visto solo a Jara cuando estaba en la selección, en esa gran selección dorada, y que cuando salíamos jugando, porque Linares tiende mucho a jugar por izquierda, salir jugando por abajo con fútbol, muchas veces entregó mal los balones, cosa que no se da con Cordero, cuando salimos. Él tiene un muy buen toque de balón. Fíjate que Linares en esos 15 minutos iniciales, hay una frase que se usa mucho en el básquetbol, pero que hay que apropiarla acá para describirla. Muchos errores no forzados. El pase de los hombres de defensa o de medio sector en los primeros 15 minutos fue muy desordenado. No encontraban la tranquilidad para poder habilitar a Vallejos o habilitar arriba a Cherato o habilitar tal vez a Escobar, que tenía unas tremendas ganas de mostrarse. Linares en los 15 minutos iniciales debe ser de lo más malo que le hemos visto a Linares acá, pero no producto porque Linares jugara tan mal. Este equipo de Real San Joaquín es un equipo joven, un equipo brioso, un equipo que marca. Yo no voy a decir específicamente, pero hoy día vi cómo, de todas maneras, cada vez que la tomaba Oyarzo, eran dos y tres en los que iban a marcar. Y para tener todos el tiempo de ir sin balón a la marca, realmente lo logró Jaime Lezama, el técnico. Hay que darle los méritos a él. Yo recuerdo una jugada en que quiso salir del fondo Alexander Cortés, tenía tres hombres ya presionándolo. Presionaban el balón, es por donde lo tirara iba a chocar en alguien de ellos. La presión que ofreció Real San Joaquín en los 15 minutos iniciales fue realmente grande. ¿Quién arregló esto? ¿Quién arregló esto? A mi juicio, porque todos podemos tener una diferente opinión. Se tranquilizó Flavio Rojas, se tranquilizó Pastene, empezaron a poner la pelota al piso desde el fondo, tranquilidad para que González pudiera tocar para Oyarzo, o tocar para Cerato, o tocar para Escobar, en fin. Y se fue Linares tranquilizando después de los 15. Y fue buscando a pies balones que en el primeros 15 minutos no le dieron resultado. Voy a leer unos comentarios para dar inicio al segundo tiempo. Tenemos a María Cáceres, dice: buenas noches, mis saludos al panel y apoyando siempre al Depo en las malas y más ahora en los buenos momentos. Qué lindo. Saludos para ti, María Cáceres. También tenemos a Eugenio Pinto, dice: Merino, en buen chileno, la cagó para atajar tanto. Ya vamos a hablar del extraordinario segundo tiempo que nos brindó Gustavo Merino. Armando Morales dice: buenas noches, el fin de semana con Melipilla, los regalones de la NFP, igual que los argentinos los regalones de la FIFA. Y de infarto. Ya se adelanta un poco Armando Morales de lo que va a presenciar Linares este domingo contra el puntero, y que está jugando en estos momentos contra Concón. Ya le vamos a preguntar a Diego cómo va ese resultado momentáneo. Tito. En el segundo tiempo hubo cosas que era fácil darse cuenta. Jaime Lezama dispone un equipo para salir a jugar fútbol y dejar el golpe y la presión. Esa presión que ofreció todo el primer tiempo. Si hasta los 15 le brilló, y de los hasta los 17 diríamos le brilló, pero después empezó a trabajar para ello por errores, sin duda, no por otra razón, el juez Carlos Carvajal. Ya lo analizamos en el primer tiempo. Pero en el segundo salieron a dejar espacio. Y a Linares deja el espacio. Este equipo Cerato lo tiene bien armado. Es un equipo que no es cómodo. Es un equipo que ofrece atacar si tiene fórmulas para jugar. No le tengo miedo a ningún grande con esta fórmula que juega Linares. También sabe defenderse. Si puede hacer una línea de 4, 5, en fin, la logra. Va variando mucho. Pero acá en casa nos tiene acostumbrado que es un equipo que por rato sale a ser defensivo. Pero ayer en el segundo salió a buscar el segundo. No a quedarse conforme con 1-0. Esto lo aprovechó bien el cuadro de San Joaquín y salió a jugarle de igual a igual. Fíjate que aquí es donde minuto a minuto podemos ver por lo menos 4 atajadas brillantes de nuestro golero. Como para aplaudir, como para estar contento con él. Se sacó premios, todo. Un gran jugador. Pero Linares no dejó de ser protagonista.
no dejó de ser protagonista. Linares lo buscó. Cerato buscó por allí, rechazo, intentan varios hombres, una chilena de Vallejo, y se salva San Joaquín. Linares buscó. Si fue, el segundo tiempo fue lindo en espectáculo, porque salió del fondo refugiado San Joaquín y Linares siguió atacándolo y pudo haberle anotado ya en los 7 minutos un par de goles con llegadas realmente claras. Creo que después, en los 12, antes de los 12, San Joaquín hace los dos cambios. Entró Renato González y Hugo Toro. Sabemos que Hugo Toro jugó en equipo de primera división, es un goleador, tiene historia, Renato González igual. Entonces dijimos, va con todo San Joaquín, quiere el empate, pero sabemos que el jugador chileno, y lo manejan mejor los técnicos que nosotros, demoran 5 a 6 minutos en ponerse a la altura o calentarse para animarse a jugar de la forma que lo hacía el cambiado o el sustituido. Y en los 12 Linares le anota el gol que para mí tranquilizó este plantel. Un gol de Cerato. Pero ¿a quién hay que aplaudir? Porque aquí una defensa de mi amigo Diego, del jugador Axel Cortés, y el mérito del gol de Linares en los 12 es de Axel Cortés. Es cierto, le falta su zurda. Es verdad. Pero él arranca una pelota, le llega y no la suelta hasta que se la coloca al medio para que Cerato pueda anotar después de un mal despeje de Duarte. Es verdad, despejó mal Duarte. Pero le cae a Cerato y Cerato no tiene más que con su talento levantársela a Reyes y colocar el 2-0. Ya fue fiesta en el Estadio Fiscal. Me da la impresión que fue Vallejos el que dio el pase. Yo lo tengo anotado a Cortés. ¿Diego? ¿Quién fue el pase, ese centro que se da para Cerato? No importa, Tito, siga nomás. Vallejo es el que define. Vallejo es el que define. Ok. Y claro, ataja al arquero y finalmente el central de Real San Joaquín trata de despejar la pelota y se la deja a Cerato. ¿Pero quién pone la pelota al medio? ¿Es Cortés precisamente? No estoy seguro. Ya, no importa, Tito. Siga nomás. Porque Vallejo hace la definición, que ataja al arquero y el central despeja hacia Cerato. Perfecto. Lo que voy a tener que hacer es ir a cambiar los lentes esta semana. Porque en el detalle de los goles siempre se me había dado aprobado. Pero estoy de acuerdo, para eso somos un equipo. Aquí no hay nadie perfecto. Fíjate que después del 2-0, Linares llegó a jugar lindo. Y me van a perdonar el término, lindo, porque fijaba el balón a piso, lo colocaba con gran calidad y desesperado lo buscaba a San Joaquín. Linares, ese segundo gol, que yo digo que fue de Oyarzo, perdón, de, ya hasta me hicieron, de Cerato, la verdad es que se atrevió Linares a hacer 3 cambios. Salió Peñalosa, salió Cerato y salió Escobar. Entró Zúñiga, Carlos Sosa y el Benja Droguet. De los 3 que entraron, Sosa y el Benja buscaron el gol. Quisieron aportar. De todas maneras quisiera aportar. Por allá, por los 66, apareció una posibilidad de gol para el cuadro de San Joaquín. Remate alto, parecía gol, pero Merino lo salva con un manotazo increíble. Había salvado antes en el córner un cabezazo al primer palo en el arco norte. Y allí nos dimos cuenta que en el arco es necesario tener un hombre bueno, de buena calidad, a nivel de su equipo. Si el equipo jugó bien ayer, sin necesidad que hiciera nada más el golero. En los 68, Vallejo, remate fuera el área de Vallejo, manotea Rey y el vertical derecho lo salva en forma increíble. En los 70, otra llegada de San Joaquín, centro a la izquierda, cabezazo frontal de Toro y el balón se va sobre el travesaño ante la desesperada y atinada mano del cuadro del golero linarense que no alcanzó a rozar el balón. Hasta que en el 71 apareció este chico Droguet, que yo le veo mucho futuro. Gran jugada de Vallejo. Elude un hombre por derecha.
Cuando viene el segundo, la toca atrás. No me fijé quién le hizo un toquecito suave a Droguet. Y con un zurdazo alto y violento, ahí mismo donde estaba Reyes, lo bate inapelablemente. Fue el gol del regalo para la parcialidad. En los 71, el gol de Droguet, y Linares quedaba 3-0 arriba. La verdad es que era un festejo, porque los jugadores que habían entrado habían aportado lo suyo. Todos habían dedicado a la parte ofensiva, excepto Sebastián, que había jugado un poco más al medio, me refiero a Zúñiga. De todas maneras, cuando sale Vallejo en los 73, entra Fortes, el argentino, sí. Y los aplausos de todos los sectores de la cancha. Vallejo se ha resucitado, está realmente resucitado. En los 77, fuerte, qué grande, toque profundo, deja solo a Yarzo, remata el balón, rebota en el palo izquierdo y se salva Reyes. En el 28, gol anulado a Sosa, está offside Sosa, lo reclamó mucho Sosa, pudo haber sido el gol que buscaba, pudo haber sido, no vamos a discutir con el guardalínea porque él está más en línea que nosotros. Y en los 83, ya Luis Oyarzo entra Cordero por Oyarzo, la verdad es que Oyarzo también bajó aplauso. Fueron dos grandes jugadores, así que este técnico es distinto. Hay técnicos que sacan los malos, este saca a los buenos, a los que han hecho la tarea. Yo me he fijado en ese detalle, le tengo varias cosas anotadas que es bueno rescatarla y ser capaz de reconocerla. Así que bien, para el aplauso se fue Oyarzo. En los 87, González le da bajo y qué tapada de Merino. Aquí parecía el descuento de ellos, lo tuvo González. Y la verdad es que la tirada de Merino es magistral. Pase largo de Sosa, queda un hombre libre, le da y le pega al travesaño. Linares le pegó 4 veces al travesaño, yo le he narrado 3, pero eran, la verdad, que gol. Los últimos minutos, Linares jugando muy bien, a gran ritmo, el cuadro de San Joaquín volvió a ser el equipo defensivo, volvió otra vez atrás, Linares lo echó atrás, y quedó claro una cosa, con los cambios que hizo el técnico, volvió a darle fuerzas y vitaminas al plantel. ¿Por qué? Porque el equipo de San Joaquín era joven, dinámico, ágil, de mucha marca. Y Linares al final 3-0 y terminó, corriendo más que San Joaquín. Le ganó 3-0 y pudo ser mucho más. ¿Qué cosas a mí me extrañan? 6 amarillas al Depo y 2 amarillas a San Joaquín. Linares nunca golpeó. De las 6 hemos visto 2 por reclamo excesivo. Es decir, las otras 4 tendrían que ser por juego rudo. O no sé. Pero lo cierto es que Linares ganó 3-0 y nos dejó a todos muy contentos. Diego, pudimos ver esta vez a Nicolás Fortes, por el momento el único refuerzo que ha jugado. Sabemos que llegó un arquero nuevo. Me gustaría que nos comentaras qué tal te pareció. ¿Se escucha? ¿Cómo que se corta? Sí, se corta. ¿Aló? Se escuchó, pero igual se cortó. Se cortaba. ¿Aló? Algo pasa, no sé, tenemos un problema en un micrófono. ¿Aló? ¿Me escuchas? Ahí sí. Sí, ahí sí me escucho. Ok. Diego, decía que pudimos ver, en nuestra casa ahora, a Nicolás Fortes, el único refuerzo que se ha visto. Y la verdad es que me gustaría que nos contaras cómo lo viste, a diferencia de Rengo, si te gustó la performance que nos entregó, o si no te gustó, puede ser también. Y que nos cuentes las sensaciones de haber estado en el estadio escuchando la ovación al arquero Merino. Sí, para aclarar, Fortes es chileno. Voy a hacer un pequeño paréntesis. Van 96 minutos. Con acaba de hacer el 2-1 sobre Melipilla. Sorpresa.
Vamos a actualizar la tabla en un momento más. Yeah. Lo tercero, sí, Fortes, me gustó mucho. Entró, sin embargo, quedando 16 minutos, si no me equivoco, por Oyarzo. Para la ovación. No, reemplazó el Chiqui, reemplazó al Chiqui. creo que reemplazó a Vallejo. Vallejo, sí. Y entró muy bien, entró muy activo. Hizo dos jugadas que desde el mediocampo agarró la pelota y fue encarando y librándose rivales. En una dejó solo a Oyarzo, que lamentablemente no pudo definir al poste, que ese era el 4-0. Y en otra jugada hace otra jugada parecida y deja solo a Sosa, lamentablemente en offside, y Sosa convierte, pero ya está clara la jugada. Ganó Concón 2-1, entre paréntesis. Así que Fortes puede ser un gran jugador para Deportes Linares, para abrir defensa, para, lo vimos muy bien entrando desde atrás. Así que es una gran alternativa, un jugador que me recuerda como a Cerato cuando recién partió, empezaba de atrás a pasarse rivales. Algo así es Nicolás Fortes, así que puede ser un aporte muy importante para el plantel. Diego, se escucha un poco fuerte. Te quiero contar que en este momento vamos a agregar algo nuevo. Lo cual lo invito a los dos panelistas a que se atrevan a decir, porque ganar por 3-0 es hermoso, pero en todo lo hermoso siempre hay algo feo. Quiero invitarlos a que nos digan lo bueno, lo malo y lo feo del partido vivido el día domingo. Partiendo por ti, Diego. Lo bueno para mí, el rendimiento de Deportes Linares ayer en gran parte del partido, sobre todo en el segundo tiempo, fue un equipo que fue vistoso, que trató de conseguir el tercero, el cuarto gol y logró un triunfo categórico que nos deja en el octavo lugar. Lo malo es, lamentablemente, los últimos 5, 10 minutos, hasta el 85, Real San Joaquín solo había llegado una vez. Una tapada de Merino que impidió que Real San Joaquín se colocara 2-1 y pusiera la incertidumbre del partido. La tapada esa de Merino fue doble, fueron dos tapadas en una jugada, así que más mérito aún. Y como que el equipo se relajó en la defensa y en los últimos 10 minutos del partido, incluyendo los descuentos, San Joaquín mereció hacer un gol. Y no lo hizo solamente por la brillantez que tuvo Merino ayer, porque eso eran jugadas de gol, eran goles que sacó Merino, eran como si hubiera hecho goles Merino. Descuidos así nos pueden costar caro ante otro equipo, así que eso es lo malo. Y lo feo es cómo el equipo de San Joaquín trató de ensuciar el partido, trató de llevarse el partido para sacando a Linares del juego, sacando a Linares del fútbol, simulando. Eso para mí fue lo feo del partido de ayer. Aunque sí calentó un poco los ánimos, en un momento se pensó que el árbitro, que el partido se iba de las manos, pero gracias al gol de Oyarzo, San Joaquín tuvo que salir a jugar y dejar su esquema racano que había mostrado ahí hasta ese momento. Quiero decirle también a la gente que nos está viendo que también escriban lo bueno, lo malo y lo feo que vieron el domingo, que los vamos a leer. Y le damos tiempo a Tito para que piense y nos diga. Soy malo para este tipo de cosas, yo, ¿eh? Muy malo. Siempre fui malo para, no sé. Pero yo diría que lo bueno fue el funcionamiento del equipo de Calule.
que es un equipo que no se complica si lo llevan atrás. No es un equipo que se complique si las cosas no le salen arriba. Yo no veo que entre ellos haya mucha enemistad. Que en muchos equipos yo he visto que cuando no les sale el gol se van insultando unos a otros. Yo no veo esto en el equipo. A mí me gusta cómo juega este equipo. Hay momentos que no brilla. Los primeros 15 minutos no brilló. Tampoco brilló el rival. Y en los últimos 5 minutos los de alargue se le olvidó jugar. Como que jugó más el otro equipo. Alguien me dijo al salir, ¿se fijó para qué fueron el alargue? Para que aplaudiéramos a nuestro Gustavo, para que aplaudiéramos al arquero, porque él tapó 2 goles hechos en los minutos de alargue. Pero lo feo, yo encuentro que es feo que el público de Linares hubiese abandonado a su equipo. 1567 son los hinchas eternos de Linares. ¿Y qué pasó con los otros? Si el equipo está jugando bien. Esta es una buena campaña. Y se lo digo en una sola cosa. Yo no sé, a lo mejor te pongo en aprieto, Diego, pero te pregunto, ¿cuántos años que no teníamos diferencia más uno en cuanto a la estadística? ¿Cuántos años hacían, Diego? Por favor, si lo tienes, y si no, obvio, te perdono, te disculpo y ya lo sabremos. Pero Linares que no tenía un más uno en una competencia, yo no sé cuántos años hacen. En Tito, sí. En el fútbol profesional, separando aquí la tercera división, primera fecha del campeonato 2014-2015, si no me equivoco, el 3 de septiembre, Linares vence 1-0 a Naval en la primera fecha. Y en esa primera fecha se queda con una diferencia positiva. Fue la última vez que tuvimos una diferencia positiva, una diferencia de gol positiva. ¿Qué año fue? 3 de septiembre de 2014, perdón. O sea, en 2 meses más, menos de 2 meses, casi un mes y medio más, se tenían a cumplir 10 años desde que no teníamos una diferencia positiva en el fútbol profesional. Te pido... Tito, sí. Quiero... corregir un poco. Sí, cómo no. En el campeonato, esta es la segunda mejor asistencia de público controlado. Igual, claro, igual está, y para mí estamos al debe en el público, debieron haber ido más de 2.000 personas. Sí, sí, eso es lo que yo digo. Pero los 1.567 de ayer fueron en la segunda mayor asistencia de público controlado en el torneo, después del partido inaugural de Linares versus Rey. Tito, mira, 10 años van a ser, 10 años. Por eso me llamaba la atención, diferencia positiva. Es decir, siempre estamos menos 2, menos 4, menos 6, menos 8, y ahora estamos más 1. Yo creo que esto hay que recalcarlo, porque en las matemáticas no hay traición ni engaño. Quiero contar, bueno, veníamos hablando en el camino, en el vehículo, cuando veníamos hacia la casa de Nicolás, nuestro director, algo que nos llamó la atención, y que hoy lo escribe Marcelo Díaz, y que me parece muy bueno plantearlo hoy con ustedes. Marcelo Díaz Sotomayor dice, lo malo, aparte de los árbitros, es que el arquero sea la figura. Y aquí es donde me quiero detener, porque Linares golea, gana por 3-0 en casa. Y en todos los partidos, cuando se gana por goles, siempre un delantero, pero siempre un delantero es figura. Y se lleva todos los elogios. Pero aquí hay que detenerse. Linares termina el partido siendo figura el arquero de Linares. Que está bien, demuestra que tenemos un arquero de gran nivel. Y que seguramente lo deben estar mirando de otros equipos. Pero no debería ser distinto ganar un partido. Yo sé que estamos felices fanáticos y que plantear estas cosas habla de que algo anda mal. Pero cuando... las cosas salen bien, yo creo que hay que ser más minucioso. Lo malo del partido fue precisamente eso, que la defensa haya abusado del talento de Gustavo Merino, que no dejó entrar ningún balón, pero que vimos cómo tuvo que trabajar, sobre todo los últimos minutos. Lo bueno que quiero destacar yo es los delanteros que tiene Linares, porque cuando a ti te contratan de delantero, imagino
que en tu mente dices, tengo que aportar con goles, porque si no hago goles me van a echar, porque esto es un trabajo. Y resulta que yo veo a Escobar, yo veo a Vallejos aportando en lo defensivo, pero más que todo aportando en las asistencias. Escobar junto a Yarzo tienen 3 asistencias en este campeonato entregadas. Vallejos, si ven los goles, se van a fijar que participó en casi todos los goles. Son delanteros que aportan y que quieren entregarle al el equipo su técnica, su fútbol, y que no vienen a pensar en sí, en hacerse ricos haciendo goles, como la mayoría de todos. Creo que hay que destacar eso. Y lo feo, para terminar esta parte, es el arbitraje, constante arbitraje, que pese a que somos locales y que por la mayoría de los arbitrajes apoyan y ayudan a los locales, son localistas, en Linares no ocurre eso. Y creo que nosotros, el culpable somos nosotros de no llenar el estadio para que en la cabeza, en la conciencia del arbitraje sea, cuidado, que si aquí saqueo al local, algo va a rugir. Ese es el problema. Vamos a seguir leyendo. Tenemos a Pedro Rosales que dice, amigos, ¿cómo nos explicamos con Ñublense más de 3.000 personas, con mucho frío y tarde, y ahora solo 1.500 personas sin frío, y Linares ganando? ¿Cómo lo hacemos para acercar a los otros 1.500? Saludamos a Felipe Escobar, que nos está viendo en estos momentos. Gustavo Figueroa Aravena también se suma en estos momentos. Quiero seguir avanzando en el programa. Pero no sé si quieres decir algo o agregar algo, Diego. Sí. Yo vi, bueno, en mi percepción habían fácilmente 2.000 personas en el estadio. Pero sí hay una... Se esperaba más de 2.000 personas controladas y como venía el equipo, yo creo que se merecía un marco controlado, por lo menos mayor de público. Bueno, es difícil llegar a lo que llegamos en ese partido con Ñublense, pero sí debemos estar sobre las 2.000 personas controladas. Diego, aprovechando que ya estamos conversando los dos, me gustaría que nos cuentes contra quién le toca Linares, ese equipo puntero, cómo llega y cuáles son las ventajas, las virtudes que tiene este equipo, en donde tiene que tener cuidado Linares este domingo. Aquí se va a armar otro debate, que con el resultado que acaba de terminar, que Melipilla cae ante Concón, y si Linares le gana, queda solamente a 8 puntos de Melipilla, siempre y cuando no gane Puerto Montt. Así que, bueno, yo creo que es muy luego para hablar de eso. Es un partido muy difícil. El equipo de Melipilla es un equipo bastante regular, que tiene un conjunto que venía actuando del año anterior, que salió segundo del mismo entrenador y se reforzó convenientemente con Hermano Vesica, el mismo Matías Rodríguez, Luis Vargas arriba. El que mueve todo el mediocampo ahí es Josué Guaye, un exjugador de Deportes Linares en el año 2000. Es un equipo sólido, bastante parejo, pero no es un equipo brillante, es un equipo bastante sólido que sabe aprovechar las ocasiones, que sabe manejar los tiempos, que es un equipo muy, muy difícil, pero yo creo que se le puede hacer algo de daño, si Linares puede subir un poco el rendimiento, ajustar las piezas en defensa comparado con en comparación a lo que actuó en los últimos minutos. Yo creo que Linares le puede hacer daño. Y bueno, no quiero ser irresponsable y decir que este equipo va a pelear el título, que estamos bastante lejos. Estamos más cerca del colista que del puntero. Pero se nos abre una opción si es que ganamos. Una pequeña y remota opción si es que ganamos, pero se abre. Así que
esperar ese partido. Por lo menos la estadística, Linares tiene 13 triunfos a favor versus 12 de Melipilla, así que nos dan una pequeña ventaja también en, con respecto a este juego que se juega el domingo a las 12 horas en el Estadio Soinca de Melipilla. Tito, no sé si tienes por ahí, o si te complico, si no a Diego, pero me gustaría saber los resultados de esta fecha, porque ya terminaron todos los partidos, y la tabla de posiciones. Diego, ¿la tienes por ahí? Sí, sí tengo la tabla, no sé si... Perfecto. ¿Empieza Tito con los resultados? No, no, dale nomás. Dale, Diego. Yo empiezo con la tabla, ya. La tabla de posiciones terminada la fecha... hay una característica aquí de los 9 primeros lugares, se podría decir, o 10 o 8, solamente ganaron 2, General Velázquez y Linares. Así que la tabla para esos dos equipos se mejoró un poco. Empezamos por Melipilla, que había tenía la oportunidad de arrancarse con respecto a sus perseguidores, que no habían ya ganado, pero perdió hoy día ante Concondo 1 y se queda con los 30 puntos. Se sigue Puerto Montt con 28, segundo lugar. San Antonio, que fue goleado 4-0 con Velázquez, queda con tercero con 27. Velázquez con 26 y una diferencia de 11 en el cuarto lugar. Quinto, Concepción, 26 y diferencia de 9. Sexto, Rengo con 23 más 3. Séptimo, son 93 más 2. Y aparece el octavo lugar, Deportes Linares, con 19 más 1. Noveno, Real San Joaquín, 17. Y la parte compleja, empieza Provincial Ovalle con 14, menos 5. Después viene Concon, que con su triunfo igual sumó 14, con menos 9. Salió de zona de descenso. Y Lautaro de Buin con 14 y menos 16. Zona de descenso, Fernández Vial con 12 y un increíble más 1 en diferencia de gol. Fernández Vial sí tiene un reclamo de Concon que lo podría hacer bajar a 9 puntos. Y el último lugar es para Trasandino con 11 puntos. El equipo del profesor Climent, que le ganó 4-2 a Osorno y se acerca un poco al objetivo de salir de los puestos de descenso. Sí, la verdad es que los que están en descenso se están jugando la vida. Vimos ganar a Trasandino, ahora Concon, extraordinario este campeonato donde el último le puede ganar al primero. Se está haciendo muy atractivo. Nosotros bien sabemos que todos los partidos son muy difíciles y que Linares, en esta remontada de la segunda ronda, nos tiene muy contentos, pero con mucho cuidado, sin sentirnos ya en la cima. Y eso es gracias a la ayuda de Rodrigo Meléndez, que siempre nos ha dicho, con calma, todo va paso a paso. Tito, ¿tenés los resultados por ahí? Claro, hay dos muy sorpresivos. Trasandino 4, Provincial Osorno 2. Y General Velázquez 4, San Antonio Unido, que tiene casi puro jugador de primer orden, 0. Los otros, Lautaro de Buin 1, Provincial Ovalle 1, Deportes Concepción 1, Deportes Rengo 1, Puerto Montt 0, Fernández Vial 0. Y Deportes Linares, nuestro Deportes Linares 3, Real San Joaquín 0. Diego, estamos en la parte final. Me gustaría saber si quieres agregar algo que te gustaría contarnos, sobre todo tus estadísticas, que siempre son muy dichosas para nosotros y para los fanáticos que nos ven. Sí, quiero colocar un par de alertas y un par de... tres cosas. La primera es una alerta. Vamos a plantear por qué. Hay 3 jugadores con 4 tarjetas amarillas y que a la quinta quedan suspendidos. Recientemente cambió la normativa, que decía que a la quinta tarjeta amarilla el jugador se había suspendido el partido subsiguiente. Ahora
si un jugador de estos suma una tarjeta amarilla el próximo partido, queda suspendido por el partido siguiente después del el partido después del, del partido que viene, valga la redundancia. Estos jugadores son Diego González, 4 tarjetas amarillas, Axel Cortés, 4 tarjetas amarillas, y Franco Flores con 4 tarjetas amarillas, para una de la suspensión. No hay suspendidos para el partido contra Melipilla. El segundo punto, 5 jugadores han superado los 1000 minutos disputados, y el primer lugar es del Gustavo Merino, 1260 minutos, el jugador que más minutos ha disputado por Deportes Linares. Le quita el cetro a Luis Oyarzo, que queda con 1237, una diferencia de 23 minutos. Muy cerca también Diego González, 1217. Flavio Rojas, 1174. Y Felipe Escobar con 1059. Son los 5 jugadores que más minutos han disputado en la temporada. Y finalmente, esta semana, con respecto al sub-21, Linares ocupó los 90 minutos. Si acabara el torneo hoy día y pidieran la regla del 70%, Linares tiene el 72%, así que no tendría descuento de puntos. Con respecto a lo que queda, Linares tiene 973 minutos disputados de 1.638, que equivale al 59%. Entonces quedan el 40% de los minutos que cubrir, 40, aproximadamente, para evitar ese riesgo de descuento. Diego, hay un tema que se ha estado hablando en la red social, en Instagram, nos escriben. Un tema que le preguntaron a Calule Meléndez, pero como por tiempo no lo vamos a mostrar. Te lo voy a preguntar de inmediato y también a Tito ahí, atento. ¿Qué pasa con José Molina? ¿Qué pasa con Fabián González? ¿Por qué ya no están siendo citados si están bien físicamente? Hicieron buen campeonato en la Copa Chile. No quiero decir que Diego González no lo ha hecho mal, sino más bien yo creo que uno de los mejores partidos que nos brindó el otro día. Me encantó su participación. Pero saber un poco, Diego o Tito, si tú sabes algo, ¿qué está pasando con estos jugadores que no están siendo citados? No sé absolutamente nada. Bueno, también Cristian Latorre tampoco fue citado. Bueno, Carlos le explicó un poco. El plantel es muy rico. Tiene jugadores de mucha calidad. Y lamentablemente solo pueden ir 18 o 19 citados. Ayer veíamos a Droguete en la banca, jugadorazo. Sosa volvió a la banca después de muchos partidos. Teníamos a Cordero en la banca, una gran banca. Y claro, el plantel son 26 jugadores y yo saliendo del estadio pensaba que, claro, son todos grandes jugadores, tenemos 3-10, así que es muy complejo lo que tiene, es una complejidad bonita, según lo que dice Calule, lo que tiene que decidir él, así que va a tener que sacrificar siempre un par de jugadores si todos están al 100%. Diego, vamos a leer algunos comentarios, ¿te parece? Mira, Roberto González Troncoso dice: lo bueno es que están jugando de forma colectiva y competitiva. Un camarín formando jugadores con experiencia y otro recién empezando. También lo bueno es que están llegando las familias, señoras, niños, a ver al Depo. Lo malo fue las tarjetas. Lo feo fue el arbitraje y que los jugadores contrarios querían sacar lo concentrado que estaba el Depo. Sebastián Alfonso Flores dice: a Linares le juegan en contra la programación los días domingos, el fútbol amateur. Aquí en Linares mueve harta gente. El domingo Oscar Bonilla jugaba semifinal regional a las 3 de la tarde. Obviamente que eso perjudica, Tito.
Excelente programa, dice. Saludos, Samuel Martínez Pizarro. Campos Silecer también se está sumando en estos minutos. Tito, ¿algo que agregar? Sí, al primer señor que hiciste el comentario. Ok, Roberto González Troncoso. Lo bueno, lo malo y lo feo que agregó él. Sí, me parece estupendo lo que hace. Uh-huh. Bueno, un aporte. Así debe ser todo. Me gustó. Sí, y bueno, y lo decía bien Diego, pero hay que recalcar, Linares hoy está haciendo un buen plantel. Antes buscaba solo tener un buen equipo. Y le pasa a muchos equipos que tienen solo 11 buenos, cae uno y se fue todo a las pailas. Hoy vemos cuando la banca entra, que el ritmo sigue y que siguen saliendo los goles, que todo juega de la misma manera. Da gusto ver a este Linares. Diego, para cerrar. En primer lugar, a no confiarse. Recién analizando la tabla de posiciones con algunos amigos, veíamos que Linares está a 7 puntos del penúltimo y a 8 del último. El año pasado estábamos en esta fecha a 6 puntos del penúltimo y a 7 del último. Igual terminamos descendiendo deportivamente, si no es por la sanción última de Valdivia. Así que todavía hay riesgo. El primer objetivo tiene que ser salir del descenso. Y lo otro es que ojalá que el plantel se juegue la vida contra Melipilla. Si Linares obtiene un resultado, si se llega a dar un triunfo, yo creo que se tienen que exigir las 3.000 personas en el Tucapelo Bustamante Lastra. Y esperar que los resultados buenos continúen y todos se empiecen a llegar los auspicios. Se pueda dar ese impulso para ojalá que el inversionista siga en Deportes Linares y se puedan armar buenas campañas para los próximos años. Ojalá se dé y que sigan los buenos resultados. Así es, Diego, el llamado es a no confiarse. De repente uno dice 6 puntos de 6 jugados, comienza a mirar la tabla para arriba. No vamos a desconocernos, a todos nos pasa, sentimos que a lo mejor hay chance, pero en este programa vamos a ser muy serios en decir que tenemos que ir paso a paso, Tito. Fíjate que esta estadística que nos hace llegar Diego, la cual yo agradezco mucho, sé que es un hombre serio en estadística, siempre lo ha sido, tiene libros que lo avalan y tiene la credibilidad de todo el que lo lee. Linares tiene con Calule 10 ganados, 2 empatados y 3 derrotas. No, 5 ganados. 5 ganados. De 10 partidos, sí. De 10 partidos, 5 ganados. Si vemos el porcentaje, hacía mucho rato que no teníamos estos porcentajes positivos. No desconfiemos. Sigamos. Queremos traernos por lo menos un punto en esta difícil expedición que tiene Linares al norte. Es difícil. Pero Linares ya sabe jugar. Defensivo, ofensivo o en medio campo. La verdad es que hasta aquí el Calvure nos tiene a todos admirándolo. Buenas noches. Así es. Quiero agradecer a PC WOW, que nos auspicia desde el inicio de Fanáticos del Depo, y también agradecer a quien nos moviliza, Taxi Universo, Radio Taxi Universo, que los llamo a todos los fanáticos a preferirlo. Agradecer a ustedes también que nos ven semana a semana, nos acompañan y nos comentan, hacen más atractivo esta reunión llamada Fanáticos del Depo. Decirle muchas gracias nuevamente y nos vemos el próximo capítulo. Buenas noches. Buenas noches. Tito Hernández, Diego Barrios y José Hernández hacen abandono del campo de juego. Finaliza por hoy el programa de los que saben, Fanáticos del Depo, con el gentil auspicio de PSWOW. Desde hace 10 años vinculados con el deporte y la pasión de los linareses. Somos PSWOW, líderes en tecnología, artículos para tu teléfono, computación y mundo gamer. Conoce nuestras 5 sucursales en Linares y nuestras nuevas tiendas en San Javier. Además, ingresa a nuestras redes sociales y conoce nuestro recargado catálogo virtual con miles de productos que tenemos para ti. Recargado como el Depo, somos PSWOW.
Radio Taxis Universo. Hacemos traslado de pasajeros dentro y fuera de la ciudad de Linares. Servicio de cargos, reserva de móviles y servicio despertador. Puedes llamarnos a los números 21 17 18 o 220906. Escríbenos al WhatsApp más 569 5410 0493. Atendemos las 24 horas del día. Radio Taxis Universo.